Si quieres conocer más review que he hecho de películas antiguas, peplum o históricas de ficción, puedes verlos en la siguiente lista de reproducción. Hoy veremos José y sus hermanos, 1961. Ahora iremos a la tierra de Canaán para conocer la historia de José, el hijo menor y favorito del patriarca hebreo Jacob. Gracias al favoritismo de su padre hacia José, sus otros hermanos se vuelven celosos. Los hermanos venden a José como un esclavo y le cuentan a su padre que ha muerto. Mientras tanto, José deberá sobrevivir en las tierras de Egipto a donde ha llegado como esclavo. Una vez vendido a una poderosa familia en Egipto, también José despierta el deseo de la esposa de Potifar, que intentará seducirlo, y esto le traerá grandes consecuencias. Esta película está basada en el relato bíblico de José, tal cual es un copia y pega de la historia, con unas pocas diferencias, pero todo de manera fiel. Esta película no contará con una gran trama ni escenas de acción, por lo que puede resultar tal vez aburrida para algunos. En cambio a mí, fue entretenida. Me gustó mucho toda la interacción de la esposa de Potifar con José. Esta podría ser una película para poderse ver en tiempos de Semana Santa, tal vez. Pues espero que te guste. Adiós.